Te muestro aquí, ya tengo terminada la manga y voy a medir cuántos centímetros son los que he dejado. Desde el cuello hasta la manga, yo he dejado 33 centímetros. Lo recomendable va a ser que midas desde la parte del cuello de tu nene hasta un poquito arriba de donde pretendas dejar el puño, algo aproximado como a este tamaño para que ya nada más dejes lo del puño. Y esos son los motivos que vas a dejarle. Yo he dejado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivos. Y voy a continuar con el proceso de la manga. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, punto derecho. Paso sin tejer, punto derecho. Paso sin tejer, derecho. Paso sin tejer, derecho. Y si te das cuenta, es lo mismo que realizamos en el cuello. Derecho, paso sin tejer y siempre el estambre va a quedar arriba del punto. Derecho, paso sin tejer, el estambre por delante, derecho. Aquí ya estoy al final de la vuelta, paso sin tejer y el último punto lo tejo en punto derecho. Siguiente vuelta, voy a repetir esta vuelta pasada. Primer punto, paso sin tejer, siguiente punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho, paso sin tejer, estambre por delante, punto derecho y así hasta terminar la vuelta. Voy a agregar algunas vueltas. Hasta obtener el largo deseado, te voy a mostrar ahorita. Ya tengo trabajada la otra manga y voy a mostrarte cómo va quedando. Al poner este punto, comienza a cerrar el puño, por eso te recomendaba que no era necesario cerrar en ninguna parte o disminuir, sino que queda recta la manga y en el puño cierra. Aquí yo he puesto estas agujas provisionales. No las tejí con estas, solamente las puse aquí para poder utilizar las otras agujas y poderte mostrar con esta circular nada más. Cómo quedó la manga, pero no las tejí con esto, yo seguí tejiendo con esto. Y ahora, si te das cuenta, este punto que estamos empleando del cuello disminuye a tal grado que no es necesario que disminuyas en ninguna parte. Aquí está cómo queda por la parte de adentro. Es el resultado. Así es que si quisieras dejarlo del lado de afuera, también sería un punto que te luciría muy, pero muy bonito. Pero tú decides cómo dejarlo. Incluso puedes cambiar el punto derecho y cuando vayas a hacer o empezar lo normal y cuando vayas a hacer los motivos, en vez de hacerlos por la parte de adelante, los puedes hacer por la parte de atrás y entonces por dentro quedaría este punto y por fuera te quedaría este punto que podrías lucir. Es decir, tu punto quedaría de esta manera. Pero tú eliges. Yo voy aquí a mostrarte ya una vez que termines. El puño, vamos a ver cómo lo vamos a cerrar. Para esto voy a medir cuántos centímetros dejé
desde el último motivo. Dejé 4 centímetros del puño aproximadamente, al igual que lo hice con la parte del cuello, y esto va a ser muy simple. Vamos a necesitar una aguja. Voy a dar una vuelta más para que nos quede, bueno, aquí lo vamos a cambiar este de este lado. Es más fácil así. Y voy a dejar un poquito de estambre. Aquí dejé un poco más, pero vas a dejarle menos estambre. Incluso yo voy a cortar un poco de aquí porque dejé demasiado. Solo vamos a cerrar. Y para cerrar va a ser muy fácil. Vamos a tomar los dos primeros puntos con el mismo estambre y con tu aguja. Dos primeros puntos los tomo de esta manera. Los retiro de la aguja. Y voy a tomar este punto que está por la parte de atrás. Aquí están. 1 y 2. Bueno, pues el número 1 lo voy a tomar de esta manera. Lo voy a hacer más lento para que puedas apreciar. Y por la parte de adelante del punto, aquí tenemos un revés. Si puedes observar, este es un punto revés, aquí tenemos el nudito. Bueno, pues lo voy a tomar así, por la parte de arriba. Esto no es difícil, esto es muy fácil, solamente hay que ir viendo cuáles son los derechos y cuáles son los revés. Ya tenemos trabajado nuestro primer punto en revés. Este que tengo aquí adelante es un punto en derecho. Y los puntos en derecho los voy a tomar de arriba, de esta manera. Y voy a soltarlo de esta manera. Ahora vamos a tomar el punto que queda en derecho por la parte de atrás. Lo meto por atrás. Así. Y por la parte de arriba lo meto. Recordemos que los revés se toman de arriba hacia abajo. Lo suelto. Vamos por el siguiente, que es este que está adelante. Es un punto derecho. Vamos a ir tomando uno de atrás y uno de adelante. Y este lo tomo de arriba. Así es que meto y cierro. Siguiente punto por la parte de atrás. Aquí se alcanza a observar. Este punto en revés, bueno, pues tomo mi aguja y realizo esto por la parte de arriba. Ahora el de adelante. Y vamos a dejarle una tensión adecuada. Y así voy a continuar cerrando todos los puntos. Lo importante aquí es que
que podamos tomar los puntos como corresponden y darle la tensión adecuada, ni muy flojo ni muy apretado, y ubicar puntos de atrás con punto revés, punto de adelante con punto derecho. Punto de atrás por arriba, punto de adelante por abajo. Los puntos de atrás siempre tienen que unirse con los puntos en revés y los puntos de adelante siempre tienen que unirse con los puntos en derecho. Y aquí ya estoy por terminar esta vuelta, faltan pocos puntos. Último punto. Punto derecho. Y aquí ya he terminado la manga. Y ahora sí hay que cerrar con la aguja. Y con el mismo estambre se va a ir cosiendo de esta manera. Vamos a ir tomando punto por punto. Aquí te voy a mostrar. La voy a abrir un poco para que puedas apreciar mejor. Y si te fijas, con este mismo estambre la podemos ir cerrando. Si quieres cambiarle el tono para que quede conforme el color, bueno, pues tú decides. Yo voy a cerrarlo de esta manera, con este mismo tono, y así es como me va a ir quedando. Y para los puntos, aquí están estos que van a ser los primeros puntos, solamente hay que cuidar de cerrar uno por uno sin que se nos pase ninguno. Y esto te va a ir indicando cuál punto sigue, porque van a ir coincidiendo las vueltas de colores. A ver, aquí se me pasó el estambre. Así está mejor.
Y bueno, yo voy a continuar entonces punto por punto hasta el final. Voy a tomarlo bien para poder ir cerrando adecuadamente este suéter. Voy a terminar de cerrar el suéter, voy a terminar esta manga y voy a regresar contigo. Y es más o menos como nos está quedando. Voy a aventajar, voy a realizar lo de las mangas para regresar contigo. Aquí ya te muestro cómo han quedado las mangas y cómo nos ha quedado el puño. Ahora voy a pasar el hilo en una sola aguja para comenzar a trabajar. Aquí te muestro, ya he pasado las tres partes a una sola aguja para continuar tejiendo. Parte de adelante, espalda y la siguiente parte de adelante. Por eso era importante primero poder trabajar las mangas y cerrarlas para que a la hora de tejer pues ya no sea complicado hacerlo ni utilizar las agujas circulares, que bueno, sí nos sirven cuando hacemos algunas cosas que sean circulares, pero que sean de mayor tamaño. Cuando hacemos cosas pequeñas es más lo que me estorban, en mi caso, a mí me estorban más que lo que me dejan aventajar. Esas solamente las utilizo para proyectos que son grandes, como pudiera ser el hacer algún costalito para un bebé. Y voy a continuar, entonces ya tengo aquí donde terminé, que es la parte de los ojales. Este hilo, recuerden que este no se cortó, se quedó en este punto y de aquí voy a regresar. Punto en revés, son 8 puntos los que se tienen que realizar del borde. 2, 4, 6, 7, 8. Aquí en esta parte yo voy a corregir un error que tuve. Hice unos puntos en punto revés. Así es que los voy a corregir rápidamente. Ya tengo corregido esta parte y voy a continuar aquí en este punto. Voy a realizar 1, 2, 3 puntos y en esta parte voy a desbaratar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tomar el punto y comienzo a realizar este primer motivo. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, voy a regresarme 2. Recordemos que son de 3.
Me distraje un poco, son 1, 2, 3 y vuelvo a desvanecer o a desbaratar 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo trabajo en punto derecho. Si te das cuenta, estoy trabajando lo mismo que hice en la parte de las mangas. De 3 puntos en derecho y suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelvo a tomar el punto y lo trabajo en punto derecho. Y así voy a continuar toda esta vuelta. Un detalle que vamos a modificar y que es muy importante va a ser que en estas partes, que son los bordes, los vamos a trabajar muy tensos o apretados para que puedan coincidir con estas reducciones que vamos a hacer. Entonces es muy importante solamente tejer tenso en esta parte. 3, 2, 2, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo trabajo. 1, 2, 3. Y aquí vamos a llegar a un punto donde ya no se va a poder desbaratar, pero lo vamos a dejar así. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tomamos, ya están desbaratada esta parte, pero llegamos a donde está la parte de la manga, ya no tenemos más espacio. Así es que tomamos estos puntos y los tejemos en punto derecho. A esta parte quería llegar para que observaran cómo la vamos a trabajar. 1, 2, 3. Y aquí volvemos a repetir, es el cierre. Vamos a soltar nada más un punto que nos da de ventaja y vuelvo a tomar el punto. 1, 2, 3 y vuelvo a soltar. 1, 2, 3, 4, 5 y por último este 6 y lo vuelvo a tomar. Estas disminuciones que han quedado aquí, pues las vamos a tejer como se nos vayan presentando. Si no tenemos los 6 puntos para desbaratar, pero tenemos 2 puntos o un punto, bueno, pues esos son los puntos que voy a soltar para que me dé el espacio. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo a tomar el punto. Entonces vamos a ir trabajando en esta parte que es la unión de la manga, como nos vaya permitiendo. Y lo mismo voy a hacer del próximo lado, donde está la manga nuevamente. 1, 2, 3 y vuelvo a repetir. 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo trabajo en punto derecho. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estoy acercándome nuevamente a la manga. 1, 2, 3. Vuelvo a soltar. 2, 3, 4, 5, 6. Punto derecho. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los tomo en punto derecho. 1. 2, 3. Y aquí ya no me está dando permiso de desbaratar porque tengo el cierre
de la manga. Este lo voy a dejar aquí, así. 1, 2, 3 y vuelvo a soltar hasta donde se me permita. 2, aquí se soltaron 4 y los tomo. Se dan cuenta, aquí ya no se me permitió por la costura, ahí le dejo. Aquí se me permitieron 4, suelto estos 4 y continúo. 1, 2, 3, suelto. 2, 4, 6, tomo el punto, lo tejo. 1, 2, 3. 2, 4, 6. Dos, tres derechos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres. Tres y aquí suelto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y tomo. Y si se dan cuenta, me han quedado tres puntos al final. Uno, dos, tres. Y termino con los puntos del borde. Puntos del borde. Vamos a tejerlos de manera muy tensa, apretados. Son 8, recordemos. Y esta es la única manera en que podamos tejer tanto la parte de los ojales y de los botones al mismo tiempo, solamente tensando o tejiéndolo por separado y después uniéndolo con la aguja y con un hilo. Tú decides cómo lo quieres trabajar. A ver, aquí se soltó este punto. Primer punto, paso sin tejer. El resto lo voy a tejer en punto revés. Y de aquí en adelante yo voy a tejer el largo que necesite para esta chambrita y voy a regresar para terminar con el cierre de la misma y el borde, que no vamos a tejerlo igual que esto, pero vamos a hacer algo estratégico para que no quede tan reducido y esto al final se haga puño, sino que vamos a tratar de acomodar y de darle una terminación que pueda lucir nuestra prenda. Entonces yo voy a continuar. Ya ahora sí, de aquí en adelante, bueno, vamos a ir tejiendo solo lo largo, sin olvidar, de verdad muy importante, tejer esta parte apretado o simplemente retira tus puntos, teje el resto y al final, bueno, pues entonces esta parte de aquí la tejes y la coses con una aguja y con el estambre. Yo quiero ahorrarme este tiempo de la separación, así es que por eso voy a hacerlo de la manera en que te comenté, tensando lo más posible esta parte para después que nos quede de manera adecuada. Ya verás que las mangas y esta parte quedarán diferente. Sí, tú no tensas este punto. Bueno, yo voy a continuar con mi trabajo y más tarde regreso contigo para mostrarte el resultado final. Aquí te muestro ya
el largo que he dejado. Para esto dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivos de largo. Para la manga recordemos que dejé 10 y para lo largo voy a dejar 11 motivos. Quería mostrártelo. Estoy en la parte del reverso de nuestro trabajo y esta es la manera en que te puede lucir si tú deseas tejerlo al revés, como te comentaba. Esta es la forma que va a quedar tu suéter, luce muy bonito, pero esto ya te lo dejo a tu elección. Yo voy a trabajar esta vuelta que es en punto revés. He terminado el motivo, trabajé después del motivo una vuelta en derecho y esta es la vuelta en revés. Para comenzar con la parte final de nuestro suéter, lo vamos a hacer distinto a las mangas y al cuello, porque como les comentaba, no quiero que quede resorte abajo, que se vea tan cerrado como es este punto, que puede reducir esta cantidad de puntos. Entonces vamos a dejarle un tejido que sea un poco más simple para que nos pueda lucir mejor. Aquí ya estoy en la parte del lado derecho y voy a comenzar sacando el primer punto sin tejer, siguiente punto en punto revés. Voy a ir tejiendo los 8 puntos del borde en punto revés. Pasando una vez que llegué a que terminé los 8 puntos, voy a comenzar con un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Esto es resorte simple y voy a tejerlo toda esta vuelta. Este no lo voy a tensar. Voy a trabajarlo de manera normal, sin tensarlo, pero tampoco lo voy a dejar flojo, solo lo trabajo de manera regular. Un revés, un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Un derecho, revés, derecho. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Los últimos puntos los voy a realizar en punto revés. Recordemos que son 8. Y comienzo de la misma manera con 8 puntos en punto revés. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Ahora voy a comenzar con un punto en revés. Uno en derecho, un revés, un derecho,
un revés, un derecho, un revés, un derecho y así hasta terminar la vuelta. Esto es decir, vamos a ir tejiendo como se nos vayan presentando los puntos. Si aquí me aparece en la vuelta anterior un punto tejido en punto derecho, bueno, pues lo voy a tejer en punto derecho. El siguiente tiene un nudito, me marca que es un punto en revés y tejo un revés. Un derecho, marca que es un revés, lo trabajo en punto revés. Esto es elástico simple. Yo voy a terminar esta vuelta y regreso contigo. Aquí ya estoy por terminar esta vuelta, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, derecho, revés, derecho y 2, 4, 6, 8 puntos son en revés, el siguiente punto también es revés y termino los 8 puntos que son del borde en punto revés. Y yo a esta distancia voy a poner el último ojal. Bueno, voy a agregar dos vueltas más y voy a poner ya el ojal. Vuelvo a comenzar con los 8 puntos. 2, 4, 6, 8 puntos en punto revés. Y continúo un derecho, un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y te muestro cómo va a ir quedando. Aquí ya se alcanzan a apreciar bien los derechos y los revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Esto voy a repetirlo hasta obtener un total de 4 centímetros aproximadamente, que es lo que mide los puños, el cuello y el borde. Entonces voy a tratar de que me queden 8 centímetros de largo con este punto que es punto resorte o elástico simple y regreso con ustedes para la parte final que se va a modificar. Aquí te muestro, ya tengo terminado un promedio de 4 centímetros y voy a dar dos vueltas en punto elástico doble. Voy a comenzar, primer punto paso sin tejer, siguiente punto, punto revés. Recuerden que son 8 del principio, estos no se modifican, llevo 3. 4, 5, 6, 7, 8. Una vez terminado estos 8 puntos, voy a tejer punto derecho, el que corresponde al punto en derecho y los puntos en revés. Los voy a pasar sin tejer y el estambre lo voy a dejar por delante. Derecho, estambre por delante. Paso sin tejer, derecho, estambre por delante, paso sin tejer, derecho, estambre por delante, paso sin tejer, derecho, estambre por delante, paso sin tejer, derecho. Y recordemos nada más poner el estambre arriba del punto que se pasa sin tejer. Esto lo voy a tejer toda esta vuelta. Derecho, paso sin tejer, 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 estambre siempre por la parte de arriba, derecho, paso sin tejer, derecho, paso sin tejer.
Ya estoy por terminar la vuelta, paso sin tejer, punto derecho, y los últimos 8 puntos los voy a tejer en punto revés. Siguiente vuelta. Aquí tengo un punto en revés. Este sería derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Voy a realizar la última vuelta de la siguiente manera. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, punto derecho. Paso sin tejer, punto derecho. Paso sin tejer, punto derecho. Paso sin tejer, punto derecho. Algo bien importante. Tenemos que contar de atrás hacia adelante. Aquí me está quedando el punto en revés. Entonces vamos a tratar de que nos quede el punto derecho adelante y el punto revés que ya siguen en para pasarlo. Entonces el derecho adelante del revés. Así como lo hice yo ahorita. Conté, este era revés, este pertenece al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, y el primer punto no se teje. Si me hubiera quedado este en punto revés, entonces este lo hubiera pasado sin tejer y comenzaría a tejer hasta este. Pero este no fue mi caso, así es que para quienes tienen los puntos igual que yo y van tejiendo junto conmigo, será muy fácil. Paso sin tejer, este corresponde el punto en revés, paso sin tejer, punto derecho. Paso sin tejer, punto derecho, recordemos que vamos a pasar sin tejer los puntos que son en revés y los que nos vayan marcando en derecho, esos sí los voy a tejer. Este corresponde al punto revés, lo paso sin tejer, el siguiente es punto derecho, lo tejo. Punto revés, punto derecho, punto revés. Punto derecho, así es que punto revés, paso, tejo punto derecho, paso punto revés, tejo punto derecho, paso punto revés, tejo punto derecho y no olviden el detalle, siempre el estambre por arriba del punto que no se está trabajando. Yo voy a terminar esta vuelta y voy a regresar con ustedes. Para cerrar, ya estoy por terminar aquí la vuelta, un punto derecho, paso sin tejer y voy a trabajar los 8 puntos como vayan siguiendo, es decir, aquí pasé sin tejer, siguiente punto corresponde al punto derecho, siguiente punto paso sin tejer, punto derecho, paso sin tejer, punto derecho, paso sin tejer, punto derecho y por último el punto en revés. Ahora sí, ya tengo terminada esta última vuelta. Voy a dejar un poco de estambre porque con este voy a cerrar y voy a proceder a realizar el mismo proceso que hicimos o que hice en las mangas. Comienzo tomo los dos primeros puntos. Y paso. Siguiente punto. Voy a tejer este punto que fue, que es el que está en punto derecho. Así están los puntos. Este me marca un revés. Aquí se alcanza a observar el nudito. Y este me marca que es un derecho. Bueno, pues como esta es un derecho, este punto que sigue, voy a tomar el punto de esta manera y por la parte de abajo lo voy a tomar
y lo voy a sacar. Ahora voy a tomar este punto que es en punto revés. Aquí se alcanza a observar. Bueno, pues por la parte de abajo, de atrás, lo voy a tomar de esta manera. Y por la parte de arriba, de este punto que sigue, que me marca punto revés, voy a hacer esto. Lo cierro. Siguiente punto corresponde este que tengo aquí adelante. Y lo voy a pasar de esta manera por la parte de abajo. Siguiente punto es este que tengo aquí, que es en revés, así es que lo tomo por la parte de atrás. Y aquí el siguiente punto por arriba. Esto es muy fácil, solamente es cuestión de práctica. Es lo mismo que realizamos en la parte de la manga. Tomo punto derecho por la parte de abajo. Tomo punto revés por la parte de atrás. Y lo meto por delante del punto que sigue. Siguiente punto. Y así voy a ir trabajando esta vuelta. Ahora corresponde la parte de atrás. Paso por arriba. Siguiente punto corresponde la parte de adelante. Paso por abajo. Atrás, paso por arriba. Adelante y paso por abajo. Yo voy a terminar esta vuelta y regreso en un momentito más contigo. Aquí te muestro, ya estoy por terminar la vuelta. Voy a continuar con los 8 puntos del borde y voy a continuar como vaya tejiéndolos o como vayan presentándose. Aquí tejí el derecho, ahora corresponde en revés. Siguiente punto por delante. Siguiente punto por atrás. Siguiente punto por delante. Siguiente punto por atrás. Uno adelante. Uno atrás. Y el último nos va a tocar por la parte de adelante. Y con esto yo termino ya nada más para finalizar. Tomo el punto de atrás de esta manera. Y estaría cerrando. Y te voy a mostrar cómo nos va a quedar. Es más o menos así como va a quedar la parte del cuello. Va a cerrar en el momento en que tú pongas tu botón, pero a la hora de estar abierto, este va a ser nuestro resultado. Yo voy a colocar
este tipo de botones. Es una prenda muy delicada, es para bebé y va a hacer que resalte un poco los botones porque los tonos son un poquito más bajos, solamente tiene alguno que otro tono o destello de este tono que lo podemos encontrar en los tonos claros. Entonces voy a perder los puntos, pego los botones y regreso contigo para mostrarte qué bonita va a lucir. Te muestro aquí ya cómo ha quedado la prenda. Ya le he puesto los botones y ha quedado este suétercito como si fuese una chamarra. Este suéter es de 2 a 4 años de edad. Si la necesitas más grande, bueno, pues solamente es alargar la parte del cuello hacia la sisa y vamos a dejarle unos 3 puntos por cada añito de edad que quieras aumentar, es decir, si necesitas para una talla 5, bueno, pues vamos a aumentarle de 3, máximo 4 puntitos en al principio. Y solamente vas a dejar el largo que iniciamos de aquí a la sisa. Y tus mangas, obviamente, vamos a quedar que queden un poquito más largas. Y bueno, yo con esto me despido. Espero de verdad te haya gustado. Si te gustó, comparte en tus redes sociales, no olvides suscribirte a mi canal y muy pronto recibirás más notificaciones. Voy a tratar de realizar el chaleco para quienes quieren un conjuntito de suéter y chaleco o que simplemente pues, prefieren la opción del chaleco. También vamos a realizar un chalequito. Y bueno, yo con esto me despido, nos vemos, hasta la próxima.